Doña Isabel Olmedo es la embajadora del encaje numérico sevillano, nacida en Sevilla, encajera de tradición por generaciones. Y doña Cándida García es la precursora del encaje numérico sevillano, viuda de Enrique Molina, profesora del encaje numérico sevillano y precursora también del encaje de Hinojosa. El texto que a continuación os voy a redactar es un texto escrito por doña Isabel Olmedo, por el cual nos relata la historia del encaje numérico sevillano. La señora Isabel Olmedo nos relata el siguiente documento. El encaje numérico sevillano. Me comentó una amiga que había encontrado un manual de encajes de bolillos, lo compré. Al leerlo no hallé ninguna referencia al tipo numérico, cosa que ya había observado anteriormente en libros y revistas sobre encajes, que se ocupa un poco o nada de él, y es una pena que no se haya dedicado nadie a su estudio. Actualmente en Sevilla hay muchas encajeras. A mi pregunta de qué tipo de encajes hacen, algunas me contestan el popular, aunque creo que por lo que he visto, al decir esto se refieren al de Almagro. Mas, ¿quién o quiénes confeccionan el tipo de numérico sevillano? Creo que pocas, por no decir poquísimas, ya que las discípulas de doña Cándida García, que aún podemos hacerlo, que yo sepa, cita la señora Isabel Olmedo, quedamos Ascensión Doñate Fernández, actualmente en Cádiz, y en esta capital mi hermana Ascensión y yo, aunque las dos primeras no suelen ya trabajarlo. Empezaré por una pequeña historia sobre esta labor y luego voy a limitar al encaje numérico llamado también punto de 12 bolillos. Aunque este nombre no creo que le cuadre, ya que lo normal es elaborar este tipo de encaje con 7, 8 o 9 pares, o sea, 14, 16 o 18 bolillos. A veces, debido al ancho de las calles y al grosor del hilo, se puede utilizar hasta 20 o 22 bolillos. Aunque ya don Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, en su libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, impreso en 1605 en su libro segundo, capítulo sexto, hablando con su sobrina, pregunta: ¿cómo es posible que una rapaza que apenas sabe menear 12 bolillos de randas se atreve a poner lengua y a censurar las historias de los caballeros andantes? Asimismo, quiero que estos apuntes, cita doña Isabel Olmedo, sirvan para dar a conocer a la persona que desde 1920 y tantos hasta su retirada al principio de la década de los 50, enseñó a confeccionar el encaje numérico a muchas señoras de la aristocracia y burguesía sevillana, doña Cándida García Irajudo, viuda de Enrique Molina. Prosigue con su relato doña Isabel Olmedo. En mi familia tuvo 7 alumnas. Mi abuela, Adela Ruiz de Bustillo Villegas, su hija, Adela de Olmedo Ruiz de Bustillo, mi madre, María de Amparo Fernández de Olmedo, su hermana, Isabel Fernández de Olmedo, la hija de esta, Ascensión de Oñate Fernández y Ascensión e Isabel de Olmedo Fernández. Estas dos últimas hijas de María Amparo Fernández de Olmedo. Los tipos de encajes que solían confeccionar las cuatro primeras, antes de que comenzaran sus clases con doña Cándida, eran de Guipúzcoa, Holanda, Chantilly,
duquesa de Brujas, Bruselas, etc. Con ellas comenzaron en numérico. Quiero resaltar que el de Bruselas, Guipur y Brujas eran encajes que más se hacían en Sevilla. Por cierto, a este último nunca se le denominó brujo sevillano, como lo han bautizado algunas encajeras modernas. Algunas señoras incluso confeccionaban sus propios dibujos, entre ellas mi tía Adela, que tenía gran facilidad para el diseño de cartulinas o patrones. Fue alumna del famoso pintor sevillano Gonzalo Bilbao. Y mi madre, muy aficionada a bosquejarlos y prepararlos. En ellos podemos encontrar una mezcla de numérico con otros estilos, quedando unos encajes muy originales. Me entretenía tanto ver cómo hacía el encaje mi madre y ponía tanta atención en ello que con 9 años y bajo su dirección hice el primero, estilo Almagro, luego otro de mayor dificultad. En vista de lo que me gustaba, cuando cumplí los 13 años, mi madre habló con Doña Cándida para que me diese clase. En aquel tiempo solía ir por mi casa 2 o 3 días por semana. Este fue mi primer contacto con el encaje numérico. Tengo que reconocer que todos los estilos de encaje son preciosos. Todos tienen su mérito, pero no la misma música. Para mí el encaje numérico es música clásica. Doña Cándida inventaba los dibujos y los pasaba a las cartulinas. A cada una le ponía y llamaba por su nombre. Nunca se refería a ellas como patrones. Todos los dibujos eran preciosos y muy originales. El primer encaje que hice bajo su supervisión fue el de la palmera. Y el segundo, el del lazo. Estando haciendo el de punta de flores, debido a su estado de salud, dejó de ir por las casas, por lo que continué bajo la dirección de mi madre hasta que ésta falleció en octubre de 1962. Los puntos también tenían nombre. Recuerdo que uno de ellos le puso el nombre de serpentina o de serpiente. Mi hermana y yo, en plan de broma, decíamos, el de la culebra, cosa que a ella, que era algo supersticiosa, no le gustaba y asustada se apresuraba a decir, lagarto, lagarto. Aunque no sé dibujar, yo también diseño encajes y hasta me he atrevido con dibujos de flores, animales, etc. e incluso con geométricos para tocas de vírgenes. Definición de encaje numérico o similar. Según algunos estudiosos, los encajes derivan del masacre, una labor de aguja de origen árabe, pero en verdad su origen es incierto. Hay 2 teorías sobre el origen del encaje de bolillos en España. La primera, que fueron los árabes los que introdujeron en Andalucía y Sicilia el secreto de este arte. La segunda, que los flamencos en el siglo XVI enseñaron a los españoles a cambio de las lecciones que le dieron estos últimos de los encajes de agujas. Sin embargo, el hecho de que España enviaba muchos barcos a las Indias cargados de cantidades de oro, seda y encajes de lino, sugiere que esta labor se hacía desde antes de que estas tierras fueran descubiertas. Los encajes españoles se hicieron en Barcelona, Talavera de la Reina, Valencia y Sevilla, hasta 1808. En Andalucía, ciertos tipos de encajes de seda están asociados con algunas ciudades. En el catálogo Of Lace and Embroideries in the Collection in the Spanish Society of America, New York, 1936, de Florence Lewis May, en el capítulo 4 dice el autor: en España son famosos los encajes de Camariñas, La Coruña y de Almagro, Ciudad Real. Encaje en Cataluña, su especialidad es la blonda. En Andalucía, Huelva, Cádiz y Sevilla se hacen los encajes de dibujos y técnicas variadas.
En Andalucía hay un encaje llamado punto de 12 bolillos, nombre que se aplica a los que se hacen con 12 o 16 bolillos. También se trabaja esta labor por toda la costa catalana, l'Albós del Penedès, Tarragona, Novelda, Valencia, Huelva, Granada, etc. Finalmente, la misma autora en igual capítulo hace referencia a que era costumbre que desde muy temprana edad las niñas empezaran a hacer los encajes en muchos pueblos y pequeñas ciudades de España. Las encajeras en invierno, en objeto de gastar menos electricidad, solían reunirse en un salón y en verano se sentaban a las puertas de sus casas. Los patrones que usaban eran copias de dibujos de más de 200 años de antigüedad. El encaje en Sevilla en el siglo XIX. Por tradición familiar, dice la señora Isabel Olmedo, sé que en Sevilla no se dejó de hacer el encaje de bolillos en 1808, como comentan en su libro Florence Lewis May. Me comentaba mi abuela materna, Isabel de Olmedo Guerao de Arellano, 1864-1951, que un tío abuelo suyo, jesuita, acostumbrado a viajar de una ciudad a otra para dar ejercicios, conferencias, etc., al llegar a la vejez, tuvo que quedarse en el convento. Esto le causaba gran desazón, por lo que el médico le aconsejó que aprendiese a hacer encaje de bolillos, como así lo hizo. Mi madre me dio un encaje de chantilly hecho por su abuela, nacida y fallecida en el siglo XIX, y un pañuelo hecho por su tía Ascensión, 1831 a 1909. El encaje en Sevilla no se hacía para el comercio, pero sí en casas particulares como entretenimiento. Lo confeccionaban para ajuares, paños de altares, para iglesias, capillas, conventos, roquetes de sacerdotes, etc. Hasta los años 60 del siglo XX, tradición que por desgracia se va perdiendo. Estas familias confeccionaban varios tipos de encajes numéricos o no, como Holanda, Valenciennes, Kippur, Duquesa de Brujas, Bruselas, etc. Hasta que en el primer tercio del siglo XX llegó doña Cándida García Irajudo a San Juan de Aznafarace, Sevilla, pueblo cercano a la capital, comunicado con esta por tranvía, durando el trayecto unos 15 o 20 minutos. Todas las mañanas, doña Cándida se desplazaba diariamente a Sevilla, comenzando las clases entre las 10 y las 11 de la mañana. Continúa con el relato doña Isabel Olmedo. Mi familia era muy aficionada a este tipo de labor y por tradición oral sé que se hacían encajes de distintos estilos e incluso bocetos desde el siglo XIX. Los descendientes seguimos esta tradición. Introducción al encaje numérico sevillano. Como ya referí anteriormente, la persona que introdujo el encaje numérico en Sevilla fue doña Cándida García Irajudo, natural de Almagro. Se supone llegó a Sevilla en la década de los 20. Me cuenta Fernando Iñiguez Sánchez Arjona que ya en 1920 iba a darles clases de bolillos a su madre y hermana. Es curiosa la forma en que conoció y se especializó en el numérico, que aunque lo reflejo tal como me lo han contado, hechas las oportunas averiguaciones y después de haber consultado a distintos organismos religiosos y seglares, me informan no hay constancia documental que confirme la presencia del encaje al que me refiero en el siguiente párrafo. Lo primero que me dicen es que don José Sebastián y Bandarán, canónigo de la Catedral de Sevilla y capellán de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, se llevó muchas pertenencias y documentación a su casa, pues decía que allí estarían más seguras. Puede que tomara esta decisión después de producirse un robo cuyo botín fue de varias alhajas de la Virgen. A su muerte desapareció todo. Este señor era el único que hubiera podido certificar la verosimilitud
de lo que a continuación refiero. En la capilla de la Virgen de los Reyes de la Catedral de Sevilla había un encaje duquesa de brujas que en el siglo XIII San Luis, rey de Francia, regaló al hijo de San Fernando, el infante Don Felipe, y este trajo de París. En 1922, una señora pidió a Doña Cándida que copiara ese encaje y el resultado fue el estilo numérico sevillano, tan personal que ella ideó. Era casi analfabeta, pero educadísima. Tenía el sentido del humor y una gran seguridad en sí misma. Estaba convencida de que había algo especial en ella. Contaba y repetía que antes de nacer ya tenía algo singular, pues cuando estaba en el vientre de su madre pidió agua con toda claridad. Entraba como profesora en muchas casas de la aristocracia y burguesía de Sevilla. Sin embargo, era tan discreta que nunca comentó nada de lo que le comentaban o veía en una u otra casa. Esto le hacía ser querida y respetada por todas sus familias. Tenía un gusto y un arte especial para los dibujos, ideaba los patrones a los que les exponía nombre y decía qué punto se les iba a poner. Solía ir a las casas 1, 2 o 3 días a la semana. La clase duraba 1 o 2 horas, dependiendo de lo que cada una cual quisiera. No faltaba nunca y si no estaba la alumna, cosa que solía pasar algunas veces, se sentaba en su sitio habitual. Cogía el mundillo y trabajaba en el encaje durante el tiempo estipulado de clase. Cobraba su trabajo y hasta la próxima. Algunas alumnas hacía esto para que la maestra no dejara de ganar su salario y otras porque quería que les adelantase su labor. Doña Cándida hacía el encaje tan deprisa que parecía que sus dedos tenían alas. En sus últimos años de enseñanza, su salario por hora era de 10 pesetas por una alumna y 15 pesetas por dos. No solo daba clases, lavó y preparó los encajes de la Catedral de Sevilla hasta que ya no pudo hacerlo. Decía que nunca debían plancharse, caso de que estuviesen algo arrugados. Solo había que estirarlos un poco con las manos. Claro que en aquellos tiempos el hilo se utilizaba para hacerlo solía ser de lino. Estuvo dando clases hasta la primera década de los 50, que tuvo que dejarlas debido a su estado de salud y edad, 84 a 86 años. A pesar de haber ganado mucho dinero con su trabajo, al retirarse quedó casi en la miseria. Sus exalumnas se preocuparon de que no le faltara de nada. Le entregaban una cantidad mensual de dinero a la marquesa de los Ríos y esta se lo daba a mi tía Isabel. En aquel entonces vivían en San Juan de Aznalfarache, que se lo administraba. La visitaron y atendieron hasta que llegó el momento en que no podía estar sola. El mismo grupo de señoras le buscó y pagó una residencia en Marchena, Sevilla, donde pasó sus últimos años. Falleció el 2 de julio de 1958, a los 94 años de edad. Quiero hacer una mención aquí de algo muy curioso. Muchos de los encajes numéricos ideados por Doña Cándida, vendidos en varias capitales de España en las décadas 30 al 60, fueron hechos en Hinojosa del Valle, Badajoz. A finales de los años 20, Concha Sánchez Arjona Velasco, discípula de Doña Cándida, con objeto de proporcionar a las mujeres de este pueblo una cosa de su propiedad, fundó el Sindicato Católico Femenino de la Milagrosa. Llevó a unas catequistas y montó un taller de encaje de bolillos donde, a la vez que las jóvenes trabajaban, hacían apostolado. Las formaba y le procuraba una ayuda económica. Todos los patrones o cartulinas de encajes eran originales de Doña Cándida.
Una vez confeccionados, enviaban los encajes para su venta en Sevilla, Madrid, Bilbao y sobre todo a Barcelona, a casa de su sobrina Concha Iñiguez Sánchez Arjona, que era la que se encargaba de su distribución a los comercios Casa Salva, cerca del Paseo de Gracia. El dinero se lo ingresaba a las encajeras en cartillas de ahorros para que se costeasen el ajuar. Concha Sánchez Arjona trajo desde el pueblo a una de las más despiertas encajeras, Carmen Pizarro, para que doña Cándida le enseñara. Y más tarde esta señora se quedó como directora del taller. Todo esto lo hizo Concha de una manera altruista y costándole muchísimo dinero. El sindicato estuvo funcionando hasta 1937. Hoy día, las hijas y nietas de esas primeras encajeras siguen haciendo y vendiendo encajes. El alcalde de Hinojosa del Valle, don Laureano Rosario Gordillo, se preocupó de promocionarlos en varias ferias de Zafra. Posteriormente, la Junta de Extremadura les concedió a las encajeras una pequeña ayuda. Patrocinadas por la Junta, vinieron dos de ellas a la Exposición Universal de Sevilla en 1992, al pabellón de Extremadura para mostrar la técnica del encaje que aún se elaboraba en Hinojosa del Valle.